Buenas tardes a todos ustedes. Hablo Padre Kevin aquí de la Parroquia de la Preciosa Sangre. Eh, quisiera decirles a todos ustedes que los hemos extrañado mucho durante este tiempo, más de ya dos meses que hemos estado separados, pero siempre han estado manteniendo nuestras oraciones muy presentes. Esperamos que todos ustedes estén bien. Eh, sabemos que fue un, un cambio bien fuerte, un golpe, golpe bien fuerte cuando se cancelaron las clases en las escuelas también en la catequesis y también tuvimos que hasta cancelar las misas públicas por más de dos meses. Ya hemos empezado de nuevo y todos están bienvenidos siempre para llegar a la misa, el, el, la misa dominical en español a las 12 de la tarde y en inglés en la, las otras horas normales. Muchas gracias a los catequistas que han, se han empeñado mucho en preparar las lecciones para los niños y las han puesto en el internet para que los niños puedan ir eh, aprendiendo durante este, este tiempo gracias también a los papás que han recibido esa transmisión en viva de la misa eh, por el internet siempre está en este sitio de, de facebook de nuestra parroquia eh, gracias también por los papás sobre todo los los años sacramentales o sea los años de preparación para la primera comunión y para la confirmación que han ido colaborando con nosotros para dar los exámenes a los niños y también para eh, evaluar cómo van aprendiendo sus oraciones. En cuanto a los niños y los papás de los que están en el segundo año de preparación para la primera comunión, les queremos recordar que lamentablemente tuvimos que cancelar las primeras comuniones a fines de abril, principios de mayo, por orden del gobernador y también del obispo, que no, no pudimos tener misas públicas durante ese momento. Ya pensamos tener esa primera comuniones durante el, el verano y vamos a anunciar dentro de poco, en el mes de junio, cuándo van a ser esas fechas para la primera comunión. También quisiera eh, recordarles a todos ustedes que deberían ir inscribiendo a sus hijos para el próximo año. Ya está accesible uh, online, eh, sobre el internet siempre pueden hacer esa inscripción de sus hijos en la catequesis. También hay que recordarles a todos que es importante que sus hijos vayan a la catequesis no solo para prepararse para la primera comunión y la, la confirmación, sino también para los otros años del tercer, cuarto, quinto, sexto de grado, para que vayan siempre aprendiendo también de, de su fe al mismo tiempo que están aprendiendo tantas otras cosas recordamos a los niños que aunque no nos hemos visto ni en las misas ni en la catequesis siempre los tenemos muy presentes con nosotros siempre están en nuestras oraciones y pensamientos también siempre estamos trabajando aquí tanto los catequistas como su servidor viendo cómo los podemos servir desde aquí en la parroquia. Eh, además, hemos visto que mucha gente ha, ha sufrido durante ese tiempo, muchas personas han perdido sus trabajos. Hemos empezado un nuevo ministerio parroquial que se llama La Mesa de San José. Es una despensa parroquial de comida y así podemos proveer un poquito, un poquito ayuda para toda la gente que necesite. También mostrar nuestra caridad los unos para los otros. Si alguien tiene necesidad, siempre puede pasar para recoger comida. Los miércoles de 4 a 6 de la tarde, también los sábados de las 10 de la mañana a las 12 de mediodía. Donde está ubicada la casa es donde estaba la casa parroquial antigua, que está en la esquina de la Main Street y también la Edmondson. Y pedimos que entren por esa entrada, por esa parte que, que da con la Edmondson Street. Eh, y siempre pueden llegar ahí para recibir comida. Generalmente es comida imperecedora pero también a veces tenemos un poco de comida congelada y estamos intentando ver si podemos proveer de vez en cuando también comida fresca. Quisiera también reconocer a todos los que han sufrido durante este tiempo, muchos de nuestros parroquianos, sobre todo en la comunidad latina, han, se han contagiado con el COVID y entonces o están enfermos o ojalá ya se habrán recuperado, pero pensamos de manera especial en los que han fallecido. Estamos pidiendo por ellos, también por los que los han cuidado, y los que siguen cuidando a los enfermos. También estamos muy unidos en la oración con nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, felicidades a todos por haber terminado un año más de la escuela. Esperamos que tengan un verano eh, muy sano, ¿verdad? Y que, que sigan muy seguros, ¿verdad? Que todo esté muy bien con, con, para todos. Y también estamos deseando vernos de nuevo en, a fines de agosto, cuando empecemos de nuevo un, uh, un año académico, eh, catequético. Y deseamos a todos un lindo tiempo de, de descanso durante este verano. Ojalá puedan tener un, un cierto tipo de vacación y siempre vamos a estar unidos en la oración pidiéndolos uno por los otros. Que el Señor me los bendiga a todos. Gracias.